La Comunitat Valenciana ha sigut l'autonomia pionera a aprovar una llei que limita els deures i porta diverses setmanes en funcionament. Com s'ha acollit aquesta iniciativa a les escoles de València? Set Televalència s'ha desplaçat al Col·legi Sant Marcelino de la capital per a conèixer l'opinió de professors, pares i alumnes sobre la limitació dels deures. Des del professorat, advoquen perquè els alumnes empren la jornada escolar per a fer les tasques i que els deures no siguin una obligació. Que los deberes no deberían de ser algo obligatorio. Pienso que los alumnos disponen de tiempo durante la jornada escolar para realizar sus trabajos. Eso no quiere decir que si alguno no acaba, pues en casa o en algún lugar tendrá que terminarlo, pero no añadirles una actividad extra a todo lo que realizan durante la jornada escolar. Ellos pasan muchas horas aquí en el colegio, entonces lo ideal sería que esos deberes los pudieran hacer aquí en el colegio y no sobrecargarlos con excesivamente en casa. Pero sí que considero que debe haber algo como pues, tipo de, en el fin de semana, sí que alguna tarea sí que hay que mandarles. En inglés, por ejemplo, hay veces que yo necesito saber si ellos solitos lo saben hacer. Entonces les digo, esto hacerlo en casa, a lo mejor es un ejercicio y por necesidad. Pero deberes por deberes, es verdad que ya están muchas horas aquí en el cole. Per als pares d'alumnes, la mesura es positiva davant la dificultat que comporta conciliar la vida laboral i familiar. Unos deberes que lleguen a casa, pero que no impidan la conciliación familiar. Ocio, deporte, salir con la familia a dar una vuelta, que los padres sepan qué ritmo llevan sus hijos en el colegio, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, pero que no sean esclavos de las tareas que vienen del centro. Todos los días hay que dedicar un par de horas con los niños, la verdad es que es una barbaridad. Vamos a ver, deberes sí, con un límite, ¿vale? Tienen unas tareas que hacer en clase y si no las acaban, las tienen que terminar. Y si no queda tiempo factible en clase, porque las clases son más cortas, entonces tienen que terminarlo en casa. Els xiquets, per part seua, demanen més temps per a jugar i menys deures en eixir de classe. Yo pienso de los deberes que hay un montón y que no nos da tiempo a jugar, pero hay, además hay que estudiar y es un rollo. Y no te da tiempo para jugar con la tablet o algo. Porque algunos son difíciles. ¡Que pone muchos! Porque pone muchos y pues nos tiramos toda la tarde. Yo creo que están poniendo muchos deberes. Sí, también ponen unos cuantos deberes. A mí me cuesta un poco hacerlos, pero algunos son fáciles. Se han pasado. Que nos manden pocos deberes y que somos niños que tenemos que jugar. La petició dels més xicotets sobre els deures es pot dir més alt, però no més clar.